friends, this is Luis with the School Reaction School, and today I'm at Finest Pharmacy, and we're going to be talking about CBD oil, and also we're going to be talking about hemp. Acabo de decir es que estoy en la farmacia de Franny, y vamos a estar hablando sobre hemp y también sobre lo que es el aceite de CBD. Algunos de ustedes puede que sepan esto, ustedes puede que no lo sepan, pero se pueden dar una idea. Let me just show them a little bit about what it is that we're going to be talking about. Entonces miren de lo que vamos a estar hablando. No sé si pueden reconocer la plantita. I'm not really sure that you're able to recognize this leaf, but Jeff is going to be talking to us a little bit more about what this is. All right, Jeff. All right, well, appreciate you being here for sure. And what we have going here is a few exciting things. We have roughly about how many? 6 different varieties of hemp cannabis growing here. Bueno, lo que me acaba de decir Jeff es que tienen más o menos 6 variedades de hemp. Y eso que tiene que, did you say cannabis? It is cannabis. Y bueno, esto es cannabis, así que se pueden dar una idea de lo que es. It is. All right, so tell me some more about this. So what we're doing is these are plants that we're getting ready that we're going to be able to plant out at the farm in May. Bueno, lo que me acaba de decir es que estas son las plantas que están sembrando y las están preparando para sembrarlas en la granja en el mes de mayo. What I'd like to do is show you the different parts of the plant so they understand how that's being used. Bueno, lo que él me acaba de decir es que como veo el futuro ya llegó aquí y ellos están trabajando en esto, me quieren enseñar un poquito más de las plantas y lo que esto conlleva. All right, well, show me. So, quite simply, you pretty much have 2 usable parts of each of the hemp plants. And up here is where you're going to get your flower, which turns into your bud. Bueno, lo que me va a decir es que prácticamente hay 2 partes que se usan de la planta y aquí arriba es donde se hacen las colitas y es lo que se usa de la planta. And then, once you take your buds off, that's the part that you smoke. You actually smoke it, and it has medicinal properties. All the rest of the plant, the leaves and all this that are down here that aren't flowered, that's what you use for your extraction. That's called biomass. Una de las cosas que me acaba de decir es que las colitas que salen acá es las que se fuman, y de ahí sale el producto medicinal. So what do you tell me about the rest of the plant, not the buds, but what is it? I lost it. It's called biomass. Okay, él me dijo que es algo así como biomass. En inglés, no estoy muy seguro en español cómo traducir eso. So tell me what's that all about. Well, the biomass is super cool because like you do your extraction with it. That's where you get your oil out of the plant. Oh, right on. Entonces lo que me acaba de decir es que el biomass, el resto de la planta, es donde ellos extraen el aceite, que también tiene propiedades curativas. So that also has a lot of healing properties, right? Yeah, that is the cannabinoid part of the plant that you find in all the products. So what is this used for really, or how did this come to Asheville? What was the process for you guys to be able to do this? Well, it was the 2014 Farm Bill that allowed states to have a grow program, and North Carolina got in 2017, so this will be our 3rd year growing. Bueno, lo que me acaba de decir es que desde 2017 ellos empezaron, y en Carolina del Norte se permitió hacer este tipo de plantíos. Entonces ellos han sido pioneros en este tipo de plantaciones. Bueno, entonces aquí estamos en la farmacia de Franny, que es parte de la granja donde estábamos. Aquí es donde ya venden sus productos. Aquí hay unas barritas de hemp. Y bueno, o sea, me da hasta un poquito de, ¿cómo les puedo decir? No sé ni cómo decirlo, aparte de decir hemp. Porque legalmente hablando hay un lenguaje, hay un protocolo que se tiene que seguir cuando se habla de este tipo de productos. Pero bueno, aquí los pueden ver. Hay dulcecitos. Eso que ven ahí que dice CBD es lo que lo hace interesante. Y si se dan cuenta, dice adultos only. Adults only. Únicamente para adultos. Miel. Chocolates. This is where, you know, we're going for like acute pain in certain parts of the body. Entonces, este es más el cuidado personal, y esto tiene que ver más con, se pone de manera externa. Así que son lo que veo, que son aceites para masaje y también algún tipo de crema con propiedades curativas. Aquí pueden ver lo que dice healing, es curativo, y lo de lotion es una crema curativa. Entonces también tiene el cannabinoid. And this one here is actually our top seller. This is a full spectrum CBD cell. So the distillate that we looked at is in all of these products as well. And this one here, we almost can't keep it in stock. It's such an amazing product. Bueno, y este es el producto más popular, aparentemente es el más efectivo y el que la gente compra más, que de hecho vuela del mostrador. Well, this is very
es good to know. Great for muscle and joint pain. Y por lo regular, es, aparentemente tiene un resultado bastante efectivo en cuanto a las coyunturas, así como a los dolores musculares. And then you can see that we got like some CBD bath bombs. Y también tienen botas como de bolitas como de jabón para la bañera. That's awesome, man. Yeah, how does it smell? It's kind of hard to tell. Yeah, but these are super popular. It's wrapped in plastic. That's why. También son bastante populares. Got some lip balms para los labios, crema para los labios. This is some craft-made soap that we make. También jabones hechos a manera artesanal. Check out a nice marbling in that. Así como con un efecto de mármol que le dan al jabón. So that gives you a pretty good idea of how we're taking the plants from seed all the way on up through making finished products, and this is what people are looking for. Entonces lo que me acaba de decir es que esto nos puede dar una buena idea de lo que pasa desde lo que es una semilla a la planta y el tipo de productos que se hacen con este tipo de planta. Así que ya saben, this is Franny's Pharmacy aquí en la calle Merriman en el centro de Asheville. Thank you, my man. All right, man. Thank you. It was a pleasure talking to you. Un placer hablar con él, and we'll be back. All right.